Ahí. Ahí. Le piqué primero al... Estaba este cerrado. Y luego le piqué el de acá. No, y estaba cerrado. No. Okay. No, pues ya. Ese está cerrado, ¿verdad? Ok, vamos a hacer. A ver. Hola. ¿Aló? Hola. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Ah, ok, perfecto. Gracias. Ok, hola, ¿cómo están? Hola, Miss. Qué bueno que estás bien. ¿Qué tal te ha ido la semana con las clases? Saliendo de exámenes, pero todo bien. Hoy vamos a tener una práctica un poquito más tranquila porque la semana como que estuvimos un poquito más intensos. Hoy vamos a descansar tantito. Va a estar más tranquila. ¿Ok? Ya nada más unos minutitos más y empezamos, ¿sale? Vamos a empezar. Hola a todos, bienvenidos a la práctica del día de hoy. Vamos a tener una práctica un poquito más tranquila este día. La semana la tuvimos muy activa, un poquito intensa para algunos. Vamos a ver, hoy a aprovecharnos una práctica un poquito más tranquila, más relajada, menos reto. Más de interiorización, que va a ser el reto para nuestra mente, no tanto para nuestro cuerpo va a ser una copa. Okay, vamos a empezar en nuestro tapete, sentados, traemos nuestras manos juntas al centro de nuestro pecho, cerramos nuestros ojos, traemos toda nuestra atención a nuestra respiración, a nuestro cuerpo. Sintiendo cómo el aire entra por nuestra nariz, va llenando nuestros pulmones y vuelve a salir por nuestra nariz. Siguiendo el flujo de nuestra respiración. Atentos a nuestra inhalación desde el inicio de la inhalación hasta el final de la inhalación, nuestra exhalación desde el inicio de la exhalación hasta el final de la exhalación, poniendo atención también a ese pequeño instante en que la inhalación se vuelve exhalación y la exhalación se vuelve inhalación. Vamos a poner nuestra atención en esos pequeños detalles sutiles que suceden dentro de nosotros, los que pocas veces prestamos atención, precisamente porque estamos atentos en otras circunstancias, estamos poniendo atención, ya sea a nuestra mente, a nuestro pensamientos, ya sea las situaciones que están sucediendo fuera de nosotros,
Tenemos mil distracciones aún estando dentro de nuestra casa. Simplemente en nuestro celular, en nuestra tablet, en los mundos que podemos tener acceso. Todo eso está muy bien, pero vamos a darnos este tiempo para entrar en nuestro propio universo interior. Para observar todos esos pequeños detallitos que suceden dentro de nosotros, los que pocas veces tenemos acceso. Seguimos inhalando, exhalando y poniendo atención a las sutilezas de cómo estamos sentados, cómo está sintiéndose nuestro cuerpo. Y ahora, tratando de ver si podemos poner atención en el silencio que hay entre un pensamiento y el otro. Podemos notar la sutil transformación de nuestras emociones. Y nos estamos, tomamos un momento para traer nuestra atención a nuestra intención para nuestra práctica de este día. Para comenzar nuestra práctica del día de hoy, vamos a saludar a nuestro corazón, nuestro maestro interior. Abrimos nuestros ojos. Vamos a cambiar nuestro pie, los pies de lado. Vamos a llevar el pie que estaba enfrente, atrás, todo atrás, enfrente. Tomamos aquí. Inhalamos, abrimos nuestros brazos, nos estiramos mirando arriba, entrelazamos nuestros deditos y al exhalar volteamos las palmas hacia arriba, quedamos un momento aquí, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, observo la sensación en mis posiciones, mis glúteos, estoy anclado al piso, mis brazos me estiran hacia arriba, estirándose mi espina dorsal, mi respiración sigue bien tranquila, relajada, inhalo, exhalo. Inhalo. Exhalo, suelto mis manos y voy a ir hacia el frente, llevo mis manos al piso. Yo sí puedo llevar mis codos al piso. Llevo mi frente hacia el piso, hasta donde pueda. Me relajo aquí, inhalo. Exhalo, permito que se estire mi espalda de una manera muy pasiva, trayendo, como siempre, mi cabeza hacia el frente, mi coxis hacia el sentido opuesto, hacia atrás. Siempre hacemos énfasis en el estiramiento de dos extremos. Inhalo, exhalo. Inhalo, subo mi cabeza,
Exhalo y voy a caminar con mis manos hacia mi costado derecho. Inhalo aquí. Y al exhalar, bajo. Veo si puedo llevar mi pecho, mi pierna, mi cabeza hacia mi rodilla, mi cadera izquierda, mi rodilla izquierda, se quedan en su lugar, pues estira todo mi costado izquierdo. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. Exhalo. Observo las sensaciones en mis pies, en mis manos. Inhalo, estiro mi espalda, miro al frente. Exhalo, voy a caminar nuevamente hacia el centro con mis manos. Inhalo. Exhalo y voy ahora a mi costado izquierdo. Inhalo, me estiro. Exhalo y bajo hasta donde puedo. Estiro un poquito más con mi brazo derecho para sentir el estiramiento de todo mi costado derecho. Igual en el movimiento anterior. La rodilla derecha y la cadera derecha se quedan en su lugar. Inhalo. Y exhalo. Estoy activamente y deliberadamente llevando mi cadera hacia el piso, hacia el otro extremo. Inhalo. Y exhalo. Y puedo. Observo si mi cuerpo poco a poquito va relajándose y si puedo profundizar. Escucho mi cuerpo. Me lo permite. Profundizar. Inhalo, subo despacio. Exhalo, vuelvo al frente. Inhalo, subo. Exhalo, suelo. Okay, vamos a cambiar de lado. Vamos a llevar ahora nuestro pie izquierdo al frente. Estaba adelante atrás. Cada uno tenemos siempre una preferencia. Vamos a tratar de trabajar ahora ambos lados para que se desarrollen de manera uniforme. Y a veces tendemos a usar más una parte del cuerpo que la otra. Y la idea es que cada vez estemos igual de flexibles en ambos lados, igual de fuertes en ambos lados, igual con nuestro cerebro. La cabeza, todo, todo. Cambiamos de lado. Inhalamos, subimos nuestros brazos, entrelazamos nuestros deditos, exhalamos y nos estiramos arriba. Y a lo mejor este es el lado en el que estamos normalmente más cómodos. Observamos cómo son las sensaciones. Este lado es más flexible, observamos dónde estamos relajando aquí, en los nos costó más trabajo con el lado anterior del cuerpo, de qué cosas podemos darnos cuenta, aquí en donde estamos, inhalo, exhalo, vemos qué podemos aprender de este lugar donde estamos. Observamos qué diferentes son las sensaciones de nuestro cuerpo. Sea ejercicio igual. Pero nada es igual. Nunca nada es igual. Inhalo. Exhalo, cada momento siempre es nuevo.
Nada se repite, aunque parezca algo. Algunas cosas se ven igual. Inhalo, respiro, un poquito más. Exhalo, suelto y voy hacia el frente. Manos en el piso. Si puedo, llevo los codos al piso. Si puedo, llevo mi frente al piso. Tal vez sea un poquito más fácil. Ya hicimos un poquito de trabajo en el movimiento anterior, por eso les digo, aunque sea el mismo movimiento, cuando lo repetimos, probablemente ya podemos profundizar un poquito más y se siente diferente porque ya lo hicimos una vez o varias veces. Inhalo, exhalo y apreciamos lo que podemos hacer ahorita, o apreciamos lo que podemos sentir ahorita. Aprendemos de este momento, de nuestro cuerpo. Inhalo y exhalo. Inhalo, estiro mi espalda, miro al frente. Exhalo y voy a ir ahora a mi costado izquierdo primero. Inhalo, estiro mi espalda, miro al frente. Exhalo, bajo un poquito, tiro un poquito más mi brazo derecho, inhalo, y exhalo. Y veo si estoy generando tensión en alguna parte de mi cuerpo, sin darme cuenta. Una vez que me doy cuenta, pero si puedo un poquito soltar un poquito de esa tensión y observo como cuando suelto tensión de una parte de mi cuerpo, se vuelve como una cadenita, va soltándose tensión de diferentes partes de mi cuerpo, porque todo nuestro cuerpo está unido entre sí. Inhalo. Cuando suelto tensión del lugar, suelto tensión de varios lugares. Nada más, inhalo. Exhalo. Inhalo, subo despacio. Exhalo, vuelvo hacia el frente. Inhalo. Exhalo y camino ahora con mis manos hacia el costado derecho. Inhalo, estiro mi espalda. Exhalo, bajo despacito, llevando si puedo los codos al piso. Frente al piso. Estiro un poquito más mi brazo izquierdo. Inhalo. Exhalo. Y observo todas las partes de mi cuerpo que están tensando y relajándose. Y ahí donde llevo mi respiración, puedes relajar. Observo. Observo las sensaciones de mi cuerpo. No para juzgarlas, sino para liberar a mi cuerpo. Si siento tensión, no juzgo a mi cuerpo, lo libero. Pero si puedo soltar esa tensión. Inhalo. Exhalo. Poco a poquito mi cuerpo me permite ir un poquito más allá. Y los límites van abriendo, se van expandiendo, ampliando. Inhalo, estiro mi espalda, miro al frente. Exhalo y despacito, vuelvo hacia el centro. Inhalo, subo mis brazos despacio. Exhalo, suelto, abro mis brazos despacito.
Vamos a llevar el pie derecho hacia atrás, girando la pierna. La cadera se queda bien escuadrada, ambos glúteos en el piso, ambos piones, los huesitos de los glúteos en el piso, dentro de lo posible. Hay personas con un poquito de menor movilidad, entonces si necesito subir el glúteo derecho, por ejemplo, está bien, pero digamos que cuando les digo ambos glúteos en el piso, es ahí hacia donde los dirigimos. Si no me es posible, trabajo con las posibilidades de mi cuerpo. ¿Okay? Aquí donde estamos, vamos a traer la mano izquierda a la rodilla derecha, la mano derecha atrás, mirando al frente vamos a inhalar, y al exhalar vamos a girar nuestro ombligo primero, nuestras costillas, nuestro pecho y nuestra cabeza. Quedamos aquí, inhalo y exhalo. Vamos a notar las pequeñas sensaciones en nuestras caderas, nuestras ingles, nuestros muslos, pantorrillas, pies. Luego puedo estirar un poquito más mi espalda. Luego puedo girar un poquito más mi torso. Mi mirada está bien tranquila, fija en un solo punto, inhalo. Exhalo. Estoy mirando un punto arriba a la derecha, para que mi mirada se inspire, mi cuerpo pueda ir hacia allá, hacia donde yo quiero ir. Inhalo. Exhalo. Donde va mi mirada, mi cuerpo quiere seguirla. Inhalo. Al exhalar, vuelvo despacito hacia el frente. Ahora vamos a llevar nuestra mano derecha para la rodilla izquierda, mano izquierda atrás. Necesito, puedo llevar solo las yemas de los dedos al piso. Mis brazos son un poco cortos. Cada uno trabajamos con el cuerpo que nos tocó. Okay, inhalo, estiro mi espalda. Salgo y voy a girar mi ombligo nuevamente. Mis costillas, mi pecho y mi cabeza. Observo las sensaciones en mi cadera, inhalo. Exhalo. No me forzo, solo observo cuál es mi rango de movimiento en cada lugar donde estoy. Siento y lo noto en esta posición, moverme hacia un lado que hacia el otro. Y respeto eso, respeto los límites de mi cuerpo. Observo. Y aquí donde estoy aprendo de este lugar. Aprendo de estas sensaciones. Siento mi cuerpo. Siento cada respiración. Inhalo, estiro. Exhalo. Un poquito más. Inhalo. Exhalo despacito, volviendo hacia el frente. Ok, vamos a cambiar de lado. Llevando ahora el pie derecho hacia el frente. En contacto. Queda en contacto la planta del pie con el muslo izquierdo. Llevamos el pie izquierdo ahora hacia atrás.
Acomodamos nuestras pompis en el piso, dentro de lo posible. Y vamos a inhalar y ahora vamos a llevar la mano derecha otra vez, la rodilla izquierda, mano izquierda atrás. Inhalo, inspiro, miro al frente. Exhalo y despacito, giro mi ombligo, costillas, pecho, mi cabeza y observo cómo se siente estar aquí. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Y exhalo. Y observo si alguna parte de mí, mi cuerpo, ofrece resistencia a la postura. Si noto esto, veo si puedo soltar esa resistencia. Inhalo. Me ayudo siempre de la respiración. Exhalo. Cada exhalación, veo si puedo soltar esa resistencia. La inhalación, estiro. Noto las sensaciones en mis piernas. Exhalo, me escucho, siento, inhalo, exhalo, escucho mi cuerpo, inhalo, exhalo despacito, vuelvo, poco a poquito al frente. Vamos a llevar otra vez nuestra mano izquierda a la rodilla derecha, nuestra mano derecha atrás, inhalo, respiro, exhalo, despacito, giro a mi costado derecho, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Cerrando las sensaciones en mis costillas, en mi espalda, pecho, mano, aún en los deditos de mis pies, el lugar menos pensado donde guardamos la atención. Vamos moviendo nuestra atención por nuestro cuerpo, coordinado con nuestra respiración. Inhalo. Exhalo y vuelvo despacito al centro. Vamos a llevar nuestra espalda al piso. Vamos a traer nuestros pies cerca de nuestras pompis, abiertos al ancho de nuestra cadera. Relajamos nuestros hombros en el piso. Traemos las palmas de las manos al piso. Inhalamos y vamos a subir despacito nuestra pelvis. A donde pueda. Y exhalando, bajamos vértebra por vértebra. Despacito. Inhalo, subo. Exhalo, bajo. Sintiendo cada vértebra que toca el piso. Y sintiendo cada vértebra que se levanta del piso. Sintiendo si puedo ir más arriba cada vez. Si no, no pasa nada. Tratando de no forzarme, más bien tratando de sentir mi cuerpo. De abrirme lo que siento. Estamos muy acostumbrados
a recibir información de afuera. Vamos a ver si podemos abrirnos y escuchar, sentir, recibir la información que nuestro cuerpo todo el tiempo nos está dando retroalimentación a nosotros. Escuchar la información, recibir la información de lo que sucede adentro. La última, inhalo. Y exhalo despacito, bajo. Okay. Vamos a acercar nuestras rodillas a nuestro pecho. Y con nuestros dedos índice, medio y pulgar, vamos a tomar los dedos gordos de nuestros pies. Y vamos a inhalar y vamos a estirar nuestras piernas despacito hasta donde pueda cada quien. Y al exhalar, doblo mi rodilla. Sencillito, inhalo, estiro. Hasta donde pueda, exhalo, doblo. Inhalo, estiro. Salgo. Inhalo. Exhalo. Sintiendo nuestro abdomen. Sintiendo nuestros hombros, nuestros brazos. Inhalo. Cada vez siento mis piernas más fuertes, más flexibles. Inhalo. Inhalo y observo también la sensación en mi espalda. Observo cómo se siente mi espalda baja cuando estiro mis piernas. Siente cuando las doblo. La última, inhalo. Exhalo. Inhalo nuevamente, estiro mis piernas. Lo voy a soltar pies y vamos a meter nuestras manos por adentro de nuestras piernas, que puede ser por adentro de nuestras pantorrillas, por adentro de nuestros muslos, como cada quien queramos. Inhalamos aquí con los pies juntos y al exhalar vamos a abrir despacito las piernas hasta donde puede. Inhalo, cierro. Exhalo, abro despacito. Voy sintiendo hasta dónde se estira mi cuerpo, hasta dónde está el límite. Y exhalo, inhalando, vuelvo al centro. Exhalo, perdón. Inhalo, cierro. Exhalo, abro. Inhalo. Exhalo. Y observo las sensaciones también en mi espalda baja. Inhalo. Exhalo. Siempre ponemos mucho énfasis lo que siente nuestra espalda, cómo trabaja nuestra espalda. Inhalo.
Salvo. Nada, me quedo aquí. Salvo, doblo mis rodillas. Giro mi costado izquierdo o derecho con la mano opuesta. Me empujo del piso. Por favor. Vamos a ir boca abajo a nuestro tapete. Vamos a poner a llevar los pies juntitos aquí, peines en el piso. Vamos a poner los codos debajo de nuestros hombros. La manera que tenemos de checar que tenemos la distancia correcta entre nuestros codos es con la mano derecha podamos abrazar bien. Agarrar bien el brazo izquierdo con la mano izquierda, el brazo derecho. Es la distancia correcta entre los dos. Una vez que nos medimos, podemos llevar nuestra mano directamente enfrente de nuestro codo. Vamos aquí, inhalamos y vamos a empujarnos del piso. Es un movimiento muy sutil. Empujamos del piso, miramos arriba. Estamos estirando nuestra espalda, abriendo nuestro pecho, separando nuestros hombros de nuestros oídos. Nos vamos a quedar aquí unos momentos, poniendo toda nuestra atención a nuestra respiración y a nuestro cuerpo. Recordamos en esta postura equilibrio que deseamos tener en todas nuestras posturas de la práctica entre firmeza y relajación. Tenemos una firmeza suficiente para mantenernos tendidos, enfocándonos del piso, la relajación suficiente para no cansarnos tan rápido. Claro, esa firmeza no se convierta en tensión. Ese punto medio, inhalo y exhalo. Inhalo. Mi siguiente exhalación, voy a abrir mis codos, voy a abrir mis piernas, llevo los deditos de los pies a los costados, voy a traer una mano arriba de la otra, frente a mí y mi frente a mis manos. Me voy a quedar aquí un momento, inhalo, exhalo, mi cadera está bien relajada. Veo si aquí donde estoy puedo sentir como si mi cuerpo se derritiera en el tapete. Observo cuántas partes de mi cuerpo están tocando el tapete. Veo si pueden ser cada vez más. Las partes de mi cuerpo tocando el tapete. Suelto el peso de mi cuerpo cada vez más deliberadamente en el tapete. Inhalo. Exhalo. Siguiente inhalación, subo despacito. Vamos a cerrar nuestro compás.
Entonces, los pies vamos a ponerlos ahora abiertos más o menos al ancho de nuestra cadera. Podemos asomarnos más o menos para ver esta apertura. Con la práctica vamos a saber y a distinguir cuál es la distancia de esa apertura sin ver, solo sintiendo nuestro cuerpo, pero con el tiempo. Okay. Con la práctica nos volvemos a poner los codos debajo de nuestros hombros, fijamos nuestra distancia, llevamos las manos hacia el frente, vamos a inhalar y volvemos a empujarnos del piso, miramos arriba, vamos a notar que esta es una profundización de la postura anterior. Vamos a observar dónde sentimos esa profundización. Observamos si sentimos alguna tensión, algún estiramiento. Vemos si podemos respirar a través de esta tensión. Vemos si podemos relajar esta parte de nuestro cuerpo con nuestra respiración. Cada exhalación soltamos toda esta tensión. Continuamente estoy enfocándome del piso, parando mis hombros con mis oídos, dando mi espalda, abriendo mi pecho, manteniendo bien activa mi postura, bien relajada a la vez. La manera en que me relajo es observando mi respiración. Encuentro este equilibrio entre firmeza y relajación, inhalo. Inhalo. Abro mis codos, abro mis piernas, llevo mis deditos a los costados, traigo una mano arriba de la otra, mi frente, a mis manos. Y vuelvo nuevamente aquí a observar cuántas partes de mi cuerpo están tocando el piso. Ver si puedo sentir mi cuerpo cada vez más derretido en el tapete. Mi respiración cada vez más relajada. Observo las sutilezas y las sensaciones de mi cuerpo. Cualquier pensamiento que venga a mi mente, dejo que se vaya. Me distraigo con mi mente.
Estoy atento a lo que sucede en mi cuerpo. Mi siguiente inhalación, vuelvo nuevamente a subir, cierro un poquito mis piernas. Esta vez vamos a abrir los pies al ancho de nuestro tapete. Los empeines están en el piso. Volvemos a poner nuestros codos debajo de nuestros hombros. Fijamos la distancia correcta, llevamos las manos hacia el frente. Inhalamos, nos empujamos del piso, miramos arriba. Notamos que esta es otra profundización, perdón, en las posturas anteriores. Inhalo. Exhalo. Poco a poquito vamos contrarrestando el tiempo que pasamos encorvados frente a algún aparato. Estamos en tensión, nuestro cuerpo liberándose de esa tensión, guardamos ahí, inhalo. Exhalo. Activamente sigo tomándome del piso, estirando mi espalda, preparando mis ojos y mis oídos. Activamente sigo llevando mi atención a mi respiración. Inhalo. Exhalo. Último inhalo. Exhalo, vuelvo a abrir mis codos, abrir mis piernas, llevo los deditos hacia afuera, traigo una mano arriba de la otra, frente a mis manos. Siento como me relaja mi espalda baja, mi cadera, mi cuello, hombros. Respiro lento y profundo aquí donde estoy. Y observo cuántas partes de mi cuerpo ahora están tocando el piso. Espero que sea más que al principio. Mi cuerpo está más relajado cada vez, más pesado cada vez, más fácil soltar el peso de mi cuerpo en el tapete cada vez. Cada respiración es importante, observo cada inhalación, observo cada exhalación.
Observo, me siento. Siguiente inhalación, voy a subir mis pies, doblando mis rodillas. Voy a llevar mi barbilla a mi mano que está arriba. Vamos a inhalar. Y al exhalar, vamos a llevar nuestros pies hacia el costado derecho, hasta donde pueda. Inhalo. Los llevo ahora al costado izquierdo. Exhalo, cambio de lado. Observo las sensaciones en mi espalda baja, en mis caderas, en mis muslos, en mis glúteos. Inhalo y exhalo. Wow, despacito con mi respiración. Precisamente para tener el tiempo suficiente de observar las sensaciones conforme van ocurriendo y van cambiando la posición de mis piernas, de mis pies. En cada punto de ese movimiento hay una sensación distinta y quiero poder distinguir cada sensación. Puedo despacito, inhalando a la derecha, inhalando a la izquierda. Neutralizando un poquito nuestra espalda baja, nuestra cadera. Inhalo, vuelvo al centro. Exhalo, bajo mis pies. Vamos a cerrar nuestras piernas. Vamos a traer nuestras manos debajo de nuestros hombros. Inhalamos, nos empujamos del piso. Vamos a nuestras rodillas. Vamos a hacer cuatro puntos en nuestro tapete. Las muñecas debajo de los hombros. Las rodillas debajo de nuestras caderas. Inhalamos. Vamos a arquear. Inhalando. Exhalando. Vamos a llevar nuestras pompis a los talones. Nuestra frente al piso. Inhalo. Subo. Arqueo. Exhalo. Y bajo. Inhalo, subo. Exhalo. La última, inhalo. Exhalo. Vamos a ir ahora nuevamente a la espalda. Traemos otra vez los pies cerca de nuestras pompis, abiertos al ancho de nuestra cadera. Manos junto a nuestra cadera. Inhalamos y subimos nuestra pelvis despacito. Y al exhalar bajamos vértebra por vértebra. Inhalamos, subimos despacito. Instalamos y bajamos vértebra por vértebra. Una más, inhalo. Exhalo. Nos quedamos aquí. Vamos a juntar nuestros pies ahí donde estamos, inhalamos. Y al exhalar vamos a abrir las rodillas, vamos a juntar la planta de los pies. Si queremos, podemos traer nuestras manos a nuestros muslos. Si queremos, podemos dejarlas ahí junto a nuestra cadera con las palmas hacia arriba.
Queremos, podemos traer una mano a nuestro pecho y una mano a nuestro abdomen y observar nuestra respiración, como cada uno nos sintamos más cómodos. Quedamos aquí, inhalo. Y exhalo. Ya puedo ir cerrando mis ojos. Observando sensaciones, mis piernas, viendo si puedo permitir que mis rodillas lleguen cada vez un poquito más cerca del piso. No las llevo hacia allá, sino permito la gravedad que vaya acercando poco a poquito mis piernas al piso. Mi trabajo es más bien eliminar la resistencia. Todo el tiempo recibo ayuda. Más bien, elimino mi propia resistencia. Voy hacia donde quiero ir. Inhalo. Inhalo. Mi siguiente exhalación, despacito, cierro mis piernas. Inhalo, estiro mis piernas. Acomodo mis caderas, mis pies, dejo que vuelen a los costados, llevo mis palmas hacia arriba, acomodo mis omóplatos. Y me quedo aquí con mis ojos cerrados. En mi postura final de esta base. Aquí.
poco empiezo a mover mis dedos de manos y pies. O mi cuerpo, como necesito moverse. Si quiero, puedo estirarme. Doblo mi rodilla derecha, traigo mi pie derecho al piso. Doblo mi rodilla izquierda, traigo mi pie izquierdo al piso. Acerco mis rodillas a mi pecho. Giro a mi costado derecho. Con mi mano izquierda me empujo del piso. Incorporo. Vamos a sentarnos tratamiento para hacer una pequeña meditación final. Traemos nuestras manos juntas al centro de nuestro pecho, cerramos nuestros ojos. Continuamos trayendo nuestra atención a nuestra respiración y a nuestro cuerpo. En cada inhalación traemos a nuestra atención algo por lo que podamos sentirnos agradecidos. Y cada instalación sonríe. Y agradecemos por la bendición de un día más de vida. Agradecemos por todas las oportunidades que tenemos a cada momento de elegir algo distinto y ser felices. Nos agradecemos a nosotros mismos nuestra intención de estar presentes aquí y ahora. Y yo les agradezco que me hayan permitido enviar su práctica el día de hoy. Amén. Gracias a todos, gracias por su presencia, por su práctica, gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana. Estén muy bien. Me da gusto verlos. Bye. Saludos. Gracias. Bye. Gracias, Claudia. Hasta luego. Nos vemos. Gracias, Pati. Bye. Gracias. Bye. Bye, gracias.